camino. Bueno, por fin, por fin, amigos, amigas, ¿qué tal? Buenos días, soy Corzano 26. Bienvenido a mi canal. Aquí vas a encontrar vídeos locos, como lo que habéis visto en el título: carrera más loca del mundo. ¿Sí? No es broma, no es broma. Vamos a correr la carrera más loca del mundo, la Bajja Ultra en Ceuta. Va a ser espectacular. Me he apuntado, tenía ganas de una Bajja hace ya 2 años por ahí, que estaba rondando mi cabeza. Y sí, nos vamos a por la Bajja Ceuta a finales de septiembre, último fin de semana de septiembre. Ahí estaremos. Ojo. Bueno, qué deciros, ayer todos lloramos con Carolina en las semifinales, en las Olimpiadas de Francia. Increíble. Qué pena la lesión. Mucho ánimo, Carolina. Volverás más fuerte, seguro. Como yo. Y aquí estamos, Mirad. Territorio cuna de la Legión, en Ceuta. Muy muerto, Llevo 6 kilómetros, Ojo. Una humedad brutal. Aquí estamos. Territorio cuna. Ahí, subiendo. Ahora cogeremos el puente y tiraremos dirección el faro. Y nada, amigos, deciros que eso, que vamos a por la Bajja Ceuta. ¿En qué consiste la Bajja Ceuta? Ahora, más adelante del vídeo, os lo voy contando para que no perdáis detalles de este vídeo, Vamos, vamos, que estamos de vuelta. ¡Vamos! Bueno, amigos, ¿y en qué consiste la Bajja? Pues comento, es un recorrido de 6,9 kilómetros y hay que hacerlo en 1 hora. O sea, te dan 1 hora para hacerlo. Ahora bien, ¿qué pasa? Cada unidad gestiona su ritmo. ¿Que lo hacen 45 minutos? Cuando llega a la llegada, descansas 15 y ¡pip! Segundo loop. Segunda vuelta. Y así sucesivamente. ¿Que lo hacen 50 minutos? Tienes 10 para descansar. ¿Que lo hacen 55? Tiene 5. ¿Que lo hacen 59 y 55 segundos? Prácticamente por lo descansas, sigues. Y así hasta quedar el vencedor, el único que haya conseguido más vueltas. Quede de pie. O sea que en eso consiste la Bajja Ultra de Ceuta. Nada, a final de septiembre, último fin de semana de septiembre, estaremos aquí corriendo. Voy a hacer una humedad increíble de locos. Buenos días. Hoy la verdad que es una pasada de humedad. Pero aquí vamos, La fortaleza del hacho ahí arriba, una pasada. O sea que nosotros seguimos. Y ahora os cuento más cositas. Nada, deciros que voy a reaparecer en un trail este mes de agosto, el día 17 de agosto, en la Montrail de Barbate, Nuevamente, volvemos a la Montrail. Puf, hace unos cuantos años que nos vamos. Y bueno, vamos a ir allí a probarnos. 19 kilómetros. Hay alguna zona de arena que no me gusta mucho, pero es muy bonita, una llena, espectacular. Sobre todo cuando se vuelve, es una locura. Preciosa la carrera, terminando en la playa de Barbate. O sea que, el 17 de agosto, estaremos en Barbate ahí grabando un buen vídeo para ir metiendo contenido al canal. Y bueno, ya sabéis, 17 de agosto nos vemos en el montaje. Nosotros mientras estamos entrenando ya, a ver, estamos haciendo mucho calco, básicamente porque el cuerpo, estamos en verano, vengo de la operación, hay que coger ritmo, hay que sudar, hoy sudada brutal, y bajando peso y de alimentación para intentar llegar a la Bajja Ultra lo más fino posible, ¿vale? O sea que en octubre tenemos otra ultra. Madre mía, que ya os contaré. O sea que seguimos, mirar qué pasada con este entorno. Aquí, calor increíble, las chicharras como cantan. Pero bueno, nosotros sacando entreno de hoy, muy contento de hacer ya por fin un vídeo en condiciones para informaros eso, que ya está. En el Montrail de Barbate, 17 de agosto, y el 27, 29 de septiembre, último fin de semana de septiembre, estaremos en Ceuta, en la Bajja Ultra. Próximos días intentaré hacer un recorrido
un vídeo de recorrido de la Bad Jack, a ver cómo estamos físicamente, pero he observado que hay obras por donde pasa y ahora mismo creo que no se puede pasar. Y si no bordeamos o hacemos que sea tres cuartos de recorrido, a menos tiempo más o menos. Aunque ahora tiempo no se puede, mira, lo importante es hacerlo en una hora o en menos, un poquito menos para descansar un poquito. O sea que, gracias a todos, seguimos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!